I always thought that it would be, you know, an amazing experience. I didn't even think it was really totally possible to go out and to meet foreign women and to see if I could, you know, find the relationship that would work. And this met and exceed, actually this exceeded all expectations. Y esta noche nos acompaña Yarly, su ID es el 208590. ¿Cómo estás, Yarly? Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Bueno, Yarly, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué estás buscando esta noche? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, pues decidí inscribirme a la agencia matrimonial porque me contó una amiga que es una agencia muy seria para pues conseguir uno el amor de su vida, por decirlo así. Pienso de que es una oportunidad para nosotras las colombianas de experimentar un poco y conocer una cultura diferente. Tengo 29 años, estoy en pro de montar un salón de belleza, busco una persona que me apoye y pues que quiera estar conmigo en este proyecto y en toda mi vida. Tengo dos hijos. Y pues en mis ratos libres me gusta ir al gimnasio, compartir con mi familia, con mis amigos, ir al cine. Pues normal, soy una chica normal. Súper bien. ¿Y Charly, tú eres de acá? Sí, soy de aquí. ¿Y ese es tu primer evento? Sí. ¿Cómo te ha parecido hasta ahora el evento? Excelente, me ha encantado todo. Toda la organización está súper excelente. Me encanta que te guste el evento hasta ahora. Y bueno, Yarly, la idea es que saques tres papelitos, los leas y nos respondas las preguntas. ¿Listo? Vale. ¿Te consideras más liberal o conservadora? Bueno, soy un poquito más liberal. Sí. Me considero más. ¿Por qué? No sé, pienso de que la vida es una sola y que uno no se puede quedar en esta vida con las ganas de nada. Me parece súper bien, me parece una muy buena forma de pensar. ¿Qué es lo mejor que brindas en tus relaciones? Bueno, yo pienso que la relación debe salirse un poco de lo que es la belleza o lo que siempre de pronto alguien busca en una relación. Lo mejor que brindo en una relación es mi amistad, mi persona. Quiero que esa persona encuentre en mí una amiga, un apoyo, alguien con quien pueda verse y confiar plenamente y estar, que se mire con ella y estar con ella pues para siempre. ¿Prefieres el frío o el calor? El calor. Eres de la costa. Soy de tierra caliente, me encanta el calor, el sol, el agua, el mar. Sí, hablando de todo un poco, ¿estarías dispuesta a vivir, digamos, en otro país? Claro, claro que sí. Viví en España un tiempo y pues me adapté muy rápido. Sí, estaría dispuesta. Claro que sí. Y bueno, esperemos esta noche conozcas un caballero increíble que cumpla con todas tus expectativas. Y bueno, y si no es así, seguramente lo vas a encontrar muy pronto a través de esta entrevista. Muchas gracias. Gracias. Join men from all over the world as they take a trip and find their future brides. Interested? Learn more at medianwomen.com. If you enjoyed this video, be sure to give us a thumbs up and subscribe to our channel. Then click on the notice bell to get notified every time we add something new.